A principios del año en curso, el presidente municipal se acercó con los comerciantes del Tianguis de los Jueves, ubicado a espaldas del estadio Ernesto Aguirre Colorado, para ver cuáles eran las necesidades y preocupaciones que les aquejan. Por tal motivo, nos acercamos el día de hoy con el licenciado Juan Rendón a cuestionarle si se había atendido las peticiones que en su momento los comerciantes les hicieron saber o si ya se tenía algún proyecto destinado. Bueno, estamos trabajando con ellos. Se ha estado, de hecho, hace unos días estuvimos precisamente en su aniversario y vemos que requerimos algunos proyectos. Va para la techumbre, va para hacer. Se hicieron varias acciones. Traíamos ahí problemas de estacionamiento, traíamos problemas de algunas cuestiones de logística. Ya se realizaron, es una dignificación progresiva, ya lo que es infraestructura, ya lo platicamos con los líderes, con Ernesto, con el señor Lorenzo, para poder nosotros hacer un proyecto y empezar de manera paulatina, si es factible, el techar algunas áreas de estas planchas. Ya que sin duda es uno de los tianguis más antiguos del municipio, brindando atención a los dolorenses, y sería muy grato que se dignificara un espacio que fuera meramente de los comerciantes, esperando que sí se trabaje en pro de los mismos. Siempre hay un compromiso de trabajar juntos, estaremos revisándolo. En este momento no hay un recurso etiquetado, pero está a la disposición de poder bajar este programa en desarrollo económico también, correspondiente a Tanguis y Mercados, que nosotros tenemos ahí concurrencia, y bueno, pues estaremos revisando cómo lo podemos aterrizar parte de este proyecto en el siguiente año. Para el Sistema de Noticias de TV Independencia, con imágenes de Néstor Romero, informó Rocío Camacho.